a divertirnos mucho. Porque hoy vamos a contarnos una historia también. Una historia de la Biblia. Pero, como les estaba diciendo, hoy es un día muy especial porque hoy día es el día del Señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Cómo están todos allá en sus casas? ¿Bien? Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Willy! ¿Qué estás haciendo? ¿Por Cucum? Estoy asustado, por Cucum, estoy asustado. Escóndete, escóndete, por Cucum, escóndete. ¿Qué tienes, Willy? Es que... estoy asustado. ¿Por qué estás asustado, Willy? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé. Tú tienes miedo, ¿no? Sí, 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 tengo miedo. Pero no le digas a nadie, ¿ya? ¡Ah! Ya sé, ya sé. Está bien, está bien. Está bien, está bien, Willy. Puedes tener miedo. Todos hemos tenido miedo algún día. Está bien, Willy. Tranquilo. No tengas miedo, ¿ya? Ya, pero Cucú. No tengas miedo. Todos tenemos miedo en algún momento. Pero debemos confiar en Dios. ¡Yo no tengo miedo! ¡Oh! ¡Yo no tengo miedo! ¡Hola! ¿Cómo Yo no estás? ¡Tengo miedo! ¡Cuni! ¡Qué bueno que viniste! ¡Hola! Siéntate ahí a escuchar la historia, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya, métete! ¡Muy bien! Está bien que tengas miedo. Todos tenemos miedo, Willy. Está bien, Polo Coco. Qué bueno. Sí, es normal que en este tiempo sintamos un poco de temor. Pero debemos confiar en Dios. Yo sé que tú tienes miedo al coronavirus, ¿verdad? No, no tengo miedo al coronavirus, Polo Coco. Tengo miedo a mi mamá. ¿Cómo que tu mamá? Es que me he portado mal y mi mamá me está persiguiendo. Por eso me estoy escondiendo. Oh, ¡Willy, Brayenda! ¡Te portaste mal! Y ahora tu mamá te está persiguiendo. Yo pensé que era por el coronavirus. ¡Ay, Willy! Tienes que portarte bien. Y si te has portado mal y tu mamá te quiere castigar, entonces tienes que aceptar tu castigo. ¡Ay, Willy! Está bien, siéntate. Siéntate, siéntate. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a escuchar una historia, entonces, acerca del temor. Muy bien. Muy bien, amiguitos. Hoy día les voy a contar, entonces, un cuento acerca del temor. Todos tenemos temor en algún momento y no es malo tener temor, pero sí debemos confiar en Dios porque la palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es? El verdadero amor. El amor de Dios, ¿verdad? Y ese es el amor que echa fuera el temor. Entonces, hoy vamos a escuchar esta historia. Érase una vez un niño, un joven como tú, que enfrentó su mayor temor. Su nombre era David. Y él enfrentó un gran temor que atemorizaba a todos. ¿Cuál era ese temor? Ese temor era un gigante. ¿Y cómo se llamaba ese gigante? Yo sé que tú lo sabes, tú lo sabes. Se llamaba Goliat. ¡Yo sí! ¿Tú sabes cómo se llamaba? ¡Goliat! ¡Goliat! ¡Sí! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Goliat! Entonces, ese Goliat era un grandote. Y todos eran pequeños. Y él era grande. Medía 3 metros de altura. Y estaba lleno de armas. Y iba a pelear. Y iban a morir todos. Pero hubo un muchacho valiente, un jovencito valiente llamado David. Ese David peleó contra Goliat.
Y con la ayuda de Dios, lo pudo vencer a Goliat. Muy bien. Entonces, así es como venció a Goliat. Así como David venció a Goliat, así nosotros también vencemos nuestros temores con la palabra de Dios. Porque Dios es el que nos ayuda a vencer esos Goliats. Hoy tu Goliat puede ser tu mayor temor. Pero nosotros tenemos confianza en Jesús. Porque Él ha vencido nuestros temores. Y dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Cristo nos hace fuertes. ¿Dónde está Willy Ballena? ¡Willy! 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 Acá estoy por Ococó. No le digas a mi mamá que me dijo. ¡Willy! ¿Escuchaste la historia de Goliat? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Esconderme de mi mamá. ¡No! Tienes que confiar en Dios y también tienes que ser obediente a tus padres. ¿Está bien? Está bien. Y por esa razón, ahora te voy a enseñar un versículo, el cual tú vas a aprender para que puedas escuchar y ser obediente y también puedas vencer tus temores. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Entonces, ese versículo es el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Está bien, Willy? Está bien. A ver, dilo tú. En paz me dormiré y asimismo viviré, porque solo Jehová tú me haces confiar dormido. ¡No, así no! ¡Es al revés! Está bien, niños. Ustedes no hagan lo mismo que Willy Ballena, ¿ya? Ustedes se lo van a aprender en sus casas de memoria. El Salmo 4:8, ¿está bien? Y si quieren salir conmigo aquí, entonces me envían un video acá a Ministerio Brandeita diciendo el Salmo 4:8, ahí en sus casas. Y en el próximo programa vamos a estar juntos. ¿Amén? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, Willy! Estamos aquí entonces para cantar al Señor. ¿Está bien? Está bien. Entonces vamos a cantarle al Señor una canción. ¿Quieren aprender una canción conmigo? Ustedes son unos valientes guerreros cuando confían en Jesús. Entonces vamos a confiar en Jesús y vamos a orar para confiar en Él y poder vencer todo lo que venga contra nosotros. Amén. Está bien. Muy bien. Vamos a hacer una canción entonces. Vamos a cantar esa canción. Vamos para allá. Enséñame tu verdad.
¿Cómo están? Mira cuánto les extraño a todos ustedes. Yo quisiera abrazarlos a todos ustedes, juntarlos así, apapacharlos como siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero por ahora no podemos. Y ustedes saben por qué. Porque tenemos que ser obedientes a Dios y a nuestras autoridades. Si nuestras autoridades nos han dicho que no salgamos, entonces tú no tienes por qué salir. Si te ha dicho que te laves las manos, es que tienes que lavarte las manos, no tienes que tener temor, porque como has escuchado las historias, David venció a un gigante, y te acuerdas que hicimos y medimos así paso a paso, de qué tamaño era, ¿te acuerdas? A cada niño le pusimos así, ¿te acuerdas o no? ¡Qué bonito fue esa clase! Y verdad, hoy viene a decirnos el Señor, no temas, no tengas temor, confiemos en Él. Claro que tenemos que obedecer. Y hablando de obediencia, ¿cómo va esa obediencia? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Estás obedeciendo? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Ya te vi que agachaste la cabeza. Ya te vi. ¿Estás obedeciendo en casa? ¿Te estás portando bien? ¿Estás obedeciendo a papito, a mamita? ¿Ah? ¿Estás haciendo tus tareas? ¿O estás diciendo como, no, todo yo, todo yo, todo yo? No, tienes que obedecer. Y ahora, dentro de unos minutos, yo te voy a dar el nombre de unos niños por lo cual nosotros debemos orar. Hemos estado orando por Eliab, hemos estado orando por Brian. ¿Te acuerdas de ese niño Brian? Ya, ahora yo te voy a decir una cosa. Vamos a orar por Pierito. Y también hay otro niño más. Son cuatro niños que vamos a orar. Tú le conoces a Pierito. Pierito ha estado en nuestra clase mucho tiempo. Así que vamos a orar dentro de unos minutos. Y para esto nosotros tenemos que portarnos bien en serio. Bien en serio. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Y yo te voy a pedir una cosa así, rapidito, rapidito, rapidito. Llama a papá. Llama a mamá. Júntense todos. Júntense todos, vengan corriendo, 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 rápido, en 3, 1, 2, 3. Papás, júntense con los niños, porque vamos a orar. Si puedes tú, papá, rodearlos a todos con un abrazo. Si tu mamá está sola ahí en casa y no está papá, mamá, agarra, tómale de las manos a los niños. Y tu niño corre, dile, si estás solo, o tu hermana mayor, o tu hermano mayor, llámalos, llámalos rápido, porque vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Porque es importante en este tiempo orar y clamar a Dios por nuestros niños que están, muchos de ellos están muriendo y eso nos da mucha tristeza y mucha pena. Oremos por Pierito, ¿sí? ¿Estás listo? ¿Oramos? ¿Estás listo? ¿Por quién? ¡Oh, mira que me estaba olvidando! ¡Fabricio! O sea, tenemos cuatro, ¿ya? Cuatro niños. Fabricio tiene... ¡Cuni! ¿Fabricio qué tiene? ¡Tiene cáncer! ¡Uy, oh, qué pena! ¡Cáncer! ¡Un niño de cuatro años con cáncer! Sí, Cuni, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Gracias por hacerme recordar, Cuni. Tú siempre oportuna, Cuni. ¿Vas a conocer a nuestros compañeritos, a nuestros niñitos? Vas a ver, lo vas a conocer, ¿ah? ¿Eh? Lo vas a conocer, ¿ya? ¡Gracias, Cuni! ¡Chao! ¡Eh, bye! ¿Ves? Entonces, tenemos que orar por Fabricio, un niño de 4 años que tiene cáncer aquí, a la cadera. Vamos a orar por Pierito, que está contagiado con este virus malo, que es el coronavirus.
vamos a orar por Eliab para que lo levante, Eliab, a Eliab. Y por ese niño, Brian, también. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan, no? Los cuatro nombres. A ver, levántese, ya, ya, rápido, levántese. Los que oran. A ver, Josué, ¿dónde estás? Ya, Josuecito, levántese. A ver, Lucio, Noé, ya, Dorita, ya, ya, levántese, levántese, levántese. De una vez para orar y para clamar al Señor. Junta a todos. Padres, reúnanse con sus hijos para orar. Vamos, mamá, vamos, papá, levántese. ¿Ya? No es que yo estoy en mi cuarto y el niño solamente está mirando en el celular. No, 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 así no es. Yo me estoy bañando y el niño está ahí con el celular. No, 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 todos juntos, la familia, necesitamos una fe conjunta para orar por ellos. Y vamos a orar. Otra, Lucio, Luana, ¿dónde estás? Dorita, ¿dónde estás? A ver, esas que oran bastante. Vamos a orar, nos están pidiendo oración por Keisha, por Cristel. Vamos a orar por Matías. Vamos a orar por Nico, que está en Toquepala. Vamos a orar también por Mateo, que está en Moyendo. Vamos a orar por Samuel, por Ailín. Vamos a orar por Jeremías. Vamos a orar por todos estos niños que vienen acá a la iglesia. Marian. ¿Dónde está Marian? A ver, Marian, levántese a orar, levántese a orar. Marian, Levi, Dionela y el pequeñito Samuelito. Todos, todos, todos a orar al Señor. ¿Sí? ¿Nos ponemos a orar? Ya. ¿Listos? Juntamos nuestras manitas y oramos y le decimos así. Papá Dios, gracias por la vida que tú nos das. En esta mañana, Señor, yo te pido en una forma muy especial por estos cuatro niños. Yo te pido una forma muy especial por estos cuatro niños. Por Fabricio, sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Sánale de ese cáncer. Que ese cáncer sea destruido, pulverizado por tu palabra, por tu poder. Levanta a Fabricio. Levanta a Eliab. Eliab está postrado en ese coche. Levántalo, sácalo de ahí. Sácalo de ahí, levántalo. Levanta también a Brian. Levántalo a Brian, Señor. Levántalo de esa enfermedad que tiene. Y también a Piero. Pierito, Dios te ama mucho. Pierito, si tú nos estás viendo, todos nosotros de acá de la iglesia, oramos por ti. Hay propósito en esta enfermedad. Y yo doy gracias a Dios. Porque tú vas a ser un gran siervo de Dios. Todos nuestros niños ahorita están orando, están clamando por ti. Pierito, levántate, levántate. Que Dios te bendiga, Pierito. Arriba los ánimos. Dios te ama. Dios tiene propósito para ti. Tú eres un gran siervo de Dios. Y tú eres un muchacho muy inteligente y de mucho respeto que tú nos tienes a nosotros. Nosotros oramos por ti. Te alabamos, Señor. Te agradecemos por todos nuestros niños, nombre por nombre. Quizás me pueda olvidar de algunos, pero, tú lo conoces a todos ellos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado así y decimos todos ustedes, todos juntos decimos, amén, amén. Muy bien, niños, ese fue el tiempo de oración, muy bien. La Biblia dice que nosotros debemos orar unos por otros, que así manifestamos el amor de Dios. Nosotros amamos a todos los niños del mundo y muchos están enfermitos o están pasando circunstancias difíciles, económicas o también enfermedades, o están tristes o tienen miedo. Por eso oramos todos juntos, los niños y los adultos. Nuestra pastora estará orando más tarde por todos los niños. Así que si tú quieres un pedido de oración por un niño en especial, escríbelo aquí en los comentarios. Y nosotros vamos a estar orando pronto. También puedes mandar tu pedido de oración a la página del Ministerio Abraham de Ita. Muy bien, niños. Hoy día hemos aprendido mucho, ¿verdad? Acerca del temor y vamos a vencer el temor. Por eso hemos aprendido también un salmo. Un versículo de un salmo. ¿Cuál es ese salmo que hemos aprendido? El salmo 4, versículo 8. Así que, si tú ya te lo aprendiste y te lo aprendes esta semana y ya te lo sabes de memoria, puedes mandar tu video al correo que aparece aquí en pantalla o también a la página del Ministerio Abraham de Ita.
Y en el próximo video vamos a estar juntos. Muy bien, chicos. Dios les bendiga. ¡Hasta la próxima!